locotones. Los trabajadores de las portuarias vinieron hasta la Asamblea Nacional quejándose de las empresas que dicen que son explotadoras del pueblo panameño. Veamos qué pasa por acá. Los trabajadores portuarios siguen luchando. ¿Qué es lo que está pasando con la empresa? Bueno, la verdad, estamos luchando por nuestras condiciones de salario, condiciones de convenios colectivos, que lo están negando. Tenemos ya 8 meses que no se han sentado con nosotros a negociar un convenio colectivo, violando la libertad sindical. La empresa tiene un proceso de 4 años que se vence con la convención colectiva y ellos no han decidido negociar y se da con el sindicato mayoritario. Entonces los trabajadores se han levantado que haya condiciones favorables para los trabajadores. Pero hay un grupo que dice que ustedes están haciendo huelgas ilegales y todo. ¿Usted cree que esto es ilegal? Esto es un tema mayoritario, un tema de familia, grande responsabilidad. Los trabajadores necesitamos la estabilidad laboral. Ahí lo que están precarizando las áreas, buscando trabajadores eventuales, trabajadores que no tengan estabilidad laboral. ¿La ministra de Trabajo qué? ¿Ha hablado con ustedes algo? La ministra no la conocemos todavía en la mesa. Nosotros queremos que se haga una inspección en los puertos porque hay muchos trabajadores esquilores. Esquilores son aquellos trabajadores que cogen en la calle cualquier vez, ve a operar sin tener la capacidad adecuada. Están creando accidentes y esto es ilegal. Salió el honorable Bolota a hablar con los trabajadores. ¡Airo Bolota! ¡Ese es el hombre! Él, de hecho, tiene un proyecto de ley que tiene que ver con esto. Vamos a ver qué nos dice. Don Bolota, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¡Airo Bolota! ¡Tírate! ¡El pueblo te ama! Óigame, estaban aquí los... ¡Ay, qué bonito! Yo estaba esperando. Yo le iba a esperar eso para el final, pero dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. Te amo. Pero tiene que ser como te amo, mami, una cosa así. Te amo, mami. ¿Y a los portuarios también los amas? También amo a los portuarios, eso es mi gente. Vinieron cansados de la explotación. Usted tiene anteproyectos y todo que va a presentar, cuénteme de ellos. Sí, mira, lo bueno mío es que conozco el tema, porque yo viajé en Chile y me gradué una maestría en estrategia logística del negocio marítimo. Así que yo conozco bien el tema. Nosotros necesitamos mejores condiciones económicas para los portuarios. Ellos se sentían desprotegidos porque todos los dirigentes siempre se han vendido a alguien en este país. Sin embargo, esta lucha es peleando y lo único que queremos, porque yo soy diputado del gobierno y no estoy en contra de mi gobierno, estoy en contra de esos puertos que han ultrajado a mi gente. ¡Qué barbaridad, ¿no? Ya, usted me está hablando de la tercerización, que eso es un enredo que no todo el mundo sabe, pero que nos afecta. Claro, porque nosotros lo contratamos al puerto. Ellos subcontratan una compañía y esa compañía subcontrata a otra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién sale perdiendo? Nosotros. Así es, mira. El trabajador al final. El trabajador al final. Ya es hora que los portuarios se les paguen bien. Aquí han muerto demasiados portuarios y nadie ha dicho esta boca es mía. Sí, ahora se han levantado unos compañeros y están la amenaza, el despido y nosotros no podemos seguir con eso. Vamos a luchar entonces por el portuario. Vamos a luchar. ¡Que se lucha! No hay victoria. Ey, es que de verdad.